Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Un gustoso tenerlos nuevamente por aquí. Mil disculpas si el video tutorial llega a salir un pelo largo, pero quiero tratar un tema de actualidad aquí sobre cómo formar códigos de barra. Que me hicieron una pregunta nuevamente en la caja de comentarios. De uno de los videos del canal sobre cómo armar códigos de barra con la tecnología EAN 13. No es tan simple como llegar y bajar una fuente EAN 13 y decir de una pongo un conjunto de números y los transformo a códigos de barra y con ello pretender que la pistola o lectora código de barra de la tienda o supermercado o almacén o lo que sea te traduzca el código normalmente o te lo introduzca con el número que tú colocaste dentro de las celdas. No, funciona así. Para ello tienes que entender el protocolo. ¿Cuál protocolo? El protocolo de la GS1, especificación estándar, general GS1, general especificación estándar de la organización, eh, obviamente, que monta los eh, códigos de barra. Es una bastante grande. Y tienes que leerla completica. Bueno, esto yo lo leí hace mucho, 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 mucho tiempo. Se utilizan muchos protocolos. EAN 13, EAN 139, EAN 28 o 128 creo que es. Pero el EAN 13 es para la línea comercial. Que es lo que vemos por allá en los supermercados o lo que vemos en las tiendas o en donde tú compras los productos normal de manera comercial. Para la cadena de suministro creo que se utiliza el protocolo 128. En fin, en la página 273 del protocolo están los caracteres auxiliares para traducir la simbología a una fuente EAN 13, en donde formamos la tabla a partir del protocolo que nos están dando en la especificación de estas páginas para ir obteniendo el código de barra según la fuente. Ya te voy a decir cuál fuente tienes que descargar y te voy a decir cómo tienes que hacer todo el protocolo. Para ello quiero que entiendas esto, lo siguiente. Un código de barra SEAN si 13 va a constar de 12 números y un dígito de control. Ya te lo voy a mostrar más claramente. Quiero que veas que aquí el EAN 13 bar o el código de barra SEAN si 13 tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 dígitos, siendo el último el dígito de control. Bien, nos vamos a ir aquí a la especificación. Yo ya me tomé el trabajo de convertir las tablas según la especificación. Voy a colocarlo. Uy, me quedo aquí de una, de rechupete aquí la tabla. Eh, bueno, aquí también me quedo de rechupete la tabla en la parte de abajo. Para que entiendas cómo vamos a buscar el set y los subset dentro de la tabla A, B o C, dependiendo de la tabla 0, de la que te voy a hablar a continuación. Aquí tenemos también la guía de identificación. Mil disculpas que me ría, pero es algo complicado el tutorial que quiero sacar en menos de 10 minutos. Yo sé que no voy a poder, pero sin embargo, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible sin omitir nada. Aquí tenemos eh, la gs 1 que es la empresa Gs1 a nivel, a nivel local aquí en Colombia, que está escrita la gs1.org, que también adopta el estándar y le asigna los códigos de barra a las empresas, en donde aquí me está diciendo el prefijo del país, que son los tres primeros dígitos, el prefijo de la empresa, que a veces es... Eh, cuatro o cinco dígitos dependiendo del prefijo del país si tiene uno, dos o tres en este caso si tiene dos pues serían cinco el prefijo de la empresa el producto que va a tener en este caso cinco dígitos y el último dígito de control ojo con el dígito de control porque no es así de simple de venir y colocar un número y esperar que la fuente te traduzca normal y cuando lees allá con la pistola o el lector de código de barras no te lee el número correctamente. Para ello, ¿qué quiere decir Ean? European Article Number. Creo que esto nació como en Holanda, este protocolo. Yo no tengo aquí un producto a la mano. No tengo un producto que tenga un código de barras. Así sí que me tocó echar mano de aquí de la página de internet y buscar un código de barras común y corriente. Pero si tú tienes un código de barras, por ejemplo, de la leche o de un par de zapatos o lo que tú quieras que hayas comprado en una tienda, en un supermercado, entonces. Ve y busca el código de barra y date cuenta que un código de barra siempre va a tener 13 dígitos. Fíjate, como este código de ejemplo: 590123412345 y el último dígito es el de control. No te lo vayas a inventar, no te lo vayas a saltar porque se calcula en base al protocolo y en base al estándar del GS1. Del GS1. Entonces, yo voy a venir aquí a mi hoja de cálculo. Y voy a colocar estas dos columnas, las voy a colocar del tamaño de 15 puntos, voy a colocarlo por aquí para que me quepa el texto y espero acordarme del protocolo y voy a colocar ese número de 12 dígitos, voy a omitir el número de control porque lo voy a calcular aquí contigo, voy a colocar esto de color azul, así está bien, y esto de color verde y le voy a indicar de una que el número lo voy a colocar como un texto, no lo voy a colocar como un número. El número viene siendo 590123412345. Entonces vengo acá y coloco 590123412345. Enter y yo calculo el número de control. Excel me va a decir: Oye, esto es un error. Yo le digo: No, no es un error. Esto no es un error. Bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir según el protocolo? Reventar el número. Voy a crearme un array que va a tener 15 columnas, me lo voy a traer por acá, lo voy a colocar del valor de 5 puntos para traérmelo y este va a ser el límite y lo voy a colocar del valor de 2 puntos. Antes de arrancar, fíjate que yo tengo aquí en la hoja número 2 de este libro de Excel una tabla número 0, la cual he denominado así, una tabla número 0, que va a tener un dígito que no traduce, y ya te voy a explicar qué es el dígito que no traduce, un dígito que no traduce la tabla A. En donde voy a buscar los seis primeros dígitos, la tabla B, en donde voy a buscar los primeros seis dígitos, y la tabla C, donde voy a buscar los últimos seis dígitos. Y los últimos seis dígitos de los 13, no de los 12, porque ya tenemos que tener implementado el dígito de control. Entonces, para ello, voy a traerme aquí con la pestaña Fórmulas, el administrador de nombres. Mira qué bonito color está desplegando este azul Navi que le acabo de colocar al sistema operativo para que se vea bien bacano aquí este cuadro de diálogo. Y voy a crear un conjunto de nombres. Voy a crear el primer nombre que tenga la tabla 0. Esta sería la tabla 0, donde yo voy a hacer la búsqueda de la tabla A y B. Así la llaman en el protocolo, tabla 0 o el subset 0. Y le voy a colocar tabla 0 como un nombre y voy a definir el rango con todo y columna. Esto no me lo inventé yo, esto lo acabas de ver en el protocolo y especificación para poder traducir los subsets. Entonces voy a colocar el nombre nuevo. Y fíjate que ya lo tengo aquí asociado. Si yo vengo y me coloco acá, pues ya lo tengo dentro del rango. Nombre nuevo. Voy a colocar un nombre, tabla número A. En este caso va a ser esta tabla. Y voy a hacer referencia a este otro rango. Voy a dar clic en el comando aceptar y posteriormente voy a crear la tabla B. Nombre, tabla B. Así en mayúscula. Yo creo que así lo puse bien. <coughs> Perdón. Y luego voy a seleccionar todo el rango de celdas. Clic en el comando aceptar. Fíjate ahora que aquí tengo la tabla. Aquí tengo la 0, la A y posteriormente tengo la C. Vamos a ver si la tengo por acá. Perfecto. Y voy a crear la última tabla que se llama nombre tabla C. Y le voy a cargar el rango, el rango es cojo las celdas, vengo y le doy clic en el comando aceptar y compruebo, voy a tocarla por acá, bajo, ahí la tengo, perfecto, escape y ya tengo creados los nombres. Devolvámonos a la hoja de cálculo. El punto está en que yo tengo que reventar la cadena de este AN13 que de momento tiene 12 dígitos y fíjate ahora que voy a tener el dígito del control el 7. Fíjate cómo se calcula. Para ello voy a utilizar la función secuencia para crear una secuencia por 12 columnas que identifique un índice de 1 a 12, uno para cada dígito. Posterior a ello, utilizo la función extrae, tomo el texto y le digo a la función extrae desde la posición inicial de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 por columnas, extraete un solo carácter y él vino y lo despedazó completo y lo colocó dentro del rango. Bien, entonces voy a centrar esto, le voy a colocar aquí un color de verde y ya lo tengo acá, en este punto lo tengo dividido dentro de un array. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a crear un array de índices, voy a colocar aquí un array de índices, me estoy acordando todo a capela de cómo es el protocolo que lo había estudiado en la universidad y había hecho un video también dentro del canal, pero lo voy a hacer, digamos, como a grosso modo no dando tanto una explicación del GS1 y voy a crear una secuencia invertida que me permita identificar por columnas <coughs> el último dígito con el valor de 12, fíjate el último dígito con el valor de 12 y me voy retrocediendo a 11, a 10, 9, 8, 7, 6, hasta 1. Para ello utilizo la función secuencia por columnas, creo una numeración de 12 elementos, arranco en el valor de 12 y voy disminuyendo en el paso una unidad. Estos van a ser los índices, ¿vale? Vamos a marcarlos aquí de color verde. Resulta que de derecha a izquierda los índices impares, es decir, el 1, luego el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11 van a tener el valor de 3. Es así el protocolo, como lo dicen, no me lo invento yo. Y posteriormente vengo y centro. Los valores pares, como 2, 4, luego 6, luego 8, luego 10 y luego 12, van a tener el valor de 1 y luego vengo y centro. Estos son los índices del producto, así le llaman índices del producto. Entonces, estos índices del producto yo los voy a marcar de color azul. Este color azul también que me gusta bastante. Y luego voy a obtener el producto. ¿Cómo obtengo el producto? De multiplicar los valores del número del código. Los multiplico por, en este caso, en el índice del producto. Evalúo con enter y ya tengo la matriz de salida del de producto. Entonces voy a colocarle aquí un color de verde para que tú lo veas. Y luego desarrollo una suma. Voy a copiarme este formato. Lo voy a pegar de momento por acá. Recuerda que esto está en texto, lo voy a colocar en general y voy a desarrollar una suma que me permita sumar cada uno de los números de los productos. Obtengo el valor de 83 y posteriormente llevo al múltiplo superior en base 10. Es decir, el número lo tengo que llevar a un número mayor en base 10, en donde tengo que redondear al múltiplo superior en base 10. Copio el mismo formato, vengo y lo pego y no te preocupes que dentro de Excel hay una función que se llama múltiplo superior matemático. Consumo el número y posteriormente en la base le coloco 10 en la cifra significativa y él calcula el valor del múltiplo superior. Luego calculo el dígito de verificación, dígito de verificación vamos a colocarlo así sin tilde para no liarnos tanto y voy a copiar el mismo formato y posteriormente lo pego fíjate que aquí voy a colocar dígito de verificación verificación listo le voy a dar un enter y lo calculo como la diferencia del múltiplo superior en base 10 menos la suma de los productos y esto vendría siendo el dígito de verificación fíjate bastante simple verdad dígito de verificación el 7 y yo tengo aquí el dígito de verificación de 7 ¿Cuál sería el código de barras ahora? Pues el código de barras sería todos los números y el dígito de verificación. Entonces, para ello voy a utilizar la función apilar en horizontal, voy a tomar esta matriz de desbordamiento y le voy a asignar el dígito de verificación. Y ya tendría en este punto todo el número del código de barras o cómo se va a conformar. Entonces voy a hacer una copia, fíjate que aquí lo tengo como texto porque la función apilar en horizontal me lo coloca como texto, entonces le voy a colocar un doble guión para convertirlo en un número. Y ahora quiero que te des cuenta de lo siguiente, esto lo estoy colocando acá, el dígito número 1 que yo tengo acá va a ser un dígito que no traduce, un dígito que no va a traducir, que va a corresponder con el dígito de no traducción de la tabla número 0. ¿Qué quiere decir? Que este dígito me va a permitir buscar a mí el valor dentro de la tabla número 0 para colocarle el valor de la fila que me devuelva cada una de las tablas donde yo, donde yo tengo que buscar los seis siguientes dígitos. Y eso es lo que tienes que comprender en este momento. Este va a ser el dígito de control, el dígito de chequeo, el que calculamos al principio, el que calculamos aquí era el treceavo carácter para armar el código de barras. Si tú agarras y concatenas estos números y lo pasas dentro de una fuente, esto no funciona. De hecho, te lo voy a demostrar ahorita. Entonces, el punto está en que yo busque a partir de este número... A partir de este valor numérico, busque dentro de la tabla número 0 en la columna dnt o en la columna llamada dígito que no traduce la fila correspondiente del dígito 1 al 6, los siguientes dígitos o los siguientes 6 dígitos. Por ejemplo, aquí yo tengo el valor de 5, entonces busco el valor de 5 y tengo que devolver todo el conjunto de las 6 siguientes columnas para buscar el dígito siguiente en el código de barras dentro de la tabla A. Lo busco dentro de la tabla a, el siguiente dígito para devolver el valor de la letra. Los 6 siguientes los busco por default dentro de la tabla C. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Recuerda que tengo creados nombres. Pero para ello, lo que voy a hacer es una búsqueda bastante simple. Vamos a hacer una búsqueda normal, común y corriente a partir de la función buscar x. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es con la función buscar x, voy a intentar buscar el valor de 5. Dentro de la columna, voy a fijarlo con F4 porque esta versión de Excel hoy se actualizó y está creando mi una, unos errores con el array, no me está dando el array completo, me está, me está creando unos errores en la memoria, me está creando errores de desbordamiento en la memoria con fórmulas, entonces no quiero que salgan aquí en el video y voy a hacerlos con una función buscarX. Fíjate de este momento o fíjate de este punto, voy a buscar el valor de 5 con la función buscarX, lo voy a buscar dentro de la columna que se encuentra aquí en dnt. Y posteriormente vengo y fijo aquí en la barra de fórmulas. O primo F4. Y posteriormente voy a devolver para este primer dígito que estoy buscando la primera columna llamada dígito 1. Fíjate que vamos del 1 al 6. Y esta la dejo como relativa porque voy a arrastrar la fórmula. Evalúo con enter. Vengo y centro de momento por acá. Fíjate. Y rum. Corro 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justo hasta por aquí. Voy a colocar esto de un color un poquito más fuerte para atenuarlo, para que tú lo logres ver. Y ya tengo en la tabla donde voy a buscar. Estos valores de la tabla donde yo voy a buscar van a corresponder a estos valores de la tabla donde yo voy a buscar estos números ahora. Entonces, ¿cómo hago para buscarlo? Recuerda que ya creé nombres. Entonces, lo que voy a hacer es crear una iteración que me permita a partir de cada uno de los nombres de la tabla irlos a buscar y devolver el rango correspondiente. Entonces para ello voy a quitarle la alineación para seguir escribiendo. Ahorita vengo y centro. Y lo que voy a hacer es con cadena de texto le voy a anexar el nombre de la tabla. Creo que se llamaba N tabla. Vamos a ponerle la N y luego voy a cerrar aquí con un par de comitas con un par de comillas y vengo y anexo y fíjate que lo que estoy devolviendo acá en la nubecita cuando yo la coloque aquí encima si es que aparece vamos a hacerla un poquito más grande n tabla a esto es un nombre voy a darle control z recuerda que esto lo desplazo al final y vengo y lo paso dentro de la función indirecto para crear a partir de ese texto una referencia que traduzca directamente fíjate a todos los dígitos de la tabla a y a su vez también a los dígitos de la tabla B o la tabla A o la tabla B para empezar a buscar los números. Recuerda muy bien, lo que me devuelve indirecto, yo lo voy a cargar dentro de la función LED, por ejemplo, como una tabla. Esta tabla va a tener dos columnas y cada una de las columnas yo las voy a separar. Por ejemplo, voy a colocar en este punto toda la tabla, como ya la tengo aquí con indirecto, y voy a crear la primera columna, en este caso, aquí ya lo tengo con indirecto el nombre de la tabla y voy a buscar la primera columna con la función tomar voy a coger la tabla completa y me voy a traer la columna por la derecha y básicamente si yo imprimo el pc pues lo que voy a obtener es la columna de los números donde yo voy a buscar el valor numérico dentro de la tabla correspondiente a v y devuelvo en la segunda columna obviamente el resultado de la función tomar de la tabla desde la columna 1 o menos 1. Vamos a colocarla aquí, estoy por filas, tengo que ponerla por columnas, la columna menos 1 para venirme de derecha a izquierda. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues a buscar el número, a buscar el valor numérico. Entonces lo logro mediante el uso de la función buscar x, que espero que no devuelva un error esto por el error de desbordamiento, y voy a buscar este valor numérico de 9 dentro de la primera columna. La primera columna se va a llamar PC y voy a devolver el valor de la segunda columna. Eso es todo lo que tengo que hacer. Vengo, cierro, evalúo con enter y fíjate que al momento de correrla a la derecha, pues básicamente lo que estoy calculando es el valor de la letra. Por ejemplo, el 9, entonces en el 5, yo voy a buscar el primer dígito en la tabla A. Entonces el dígito que sigue es el 9, entonces en este caso el 9 me devuelve la letra J, entonces vengo y devuelvo la letra J. Posteriormente el 0, que es el segundo dígito, lo tengo que buscar en la tabla B, entonces vengo a la tabla B y busco el valor de, en este caso 0, y el valor de 0 me devuelve la K y aquí tengo el valor de K. Ahora bien, lo último es la tabla número C, la que actúa el subset mmm, C por default, que es el subset del dígito de control, que son los últimos seis dígitos. Pues básicamente es la función buscar X, en donde voy a buscar el valor numérico dentro de la columna por default, que va a tener el dígito. Lo fijo con F4 para mantenerla constante. Y posteriormente lo que voy a hacer es devolver el valor correspondiente al valor de la tabla C, el valor del dígito que traduce. Y también lo voy a fijar con F4 porque lo último que quiero que se mueva, o lo único que quiero que se mueva, no lo último, es el dígito que voy a buscar. Esto lo busco dentro del subset C. Es decir, dentro de la tabla C lo corro a la derecha y fíjate que ya estoy creando, como por arte de magia, podría decir así, el valor del código de barras. Ahora, el código EAN 13, que viene siendo este, vendría siendo la concatenación de estos dígitos que yo tengo acá. Vamos a traerlos, evalúo con enter y este sería el código de barras. No como podemos nosotros denominarlo con el conjunto de números que traducen los 13 dígitos con el dígito de control, donde bajamos nosotros una fuente para interpretar el código de barras. Entonces venimos a la página de Google Fonts. Fíjate, yo tengo acá el navegador, voy a colocar Google Fonts y dentro de Google Fonts voy a cargar una fuente que se llama Libre Barcode, vamos a ver Libre Barcode 13, aquí lo tengo, por aquí tiene que estar Libre Barcode, vamos a traerla Libre Barcode EAN 13 y vamos a colocarla así. Y él, en este caso, esto es una familia, él te va a dar la fuente, le, dice, le dices acá obtener fuente, descargas la fuente en tu computadora, yo creo que la tengo por acá descargada, fíjate, Libre Barcode EAN 13 e instalas esta fuente, en este caso doble clic, le das clic en el comando instalar, se instala en el sistema operativo y ya tu Excel te la reconoce. Entonces fíjate, yo voy a venir por acá y voy a colocar un ancho, vamos a traer, o un alto, perdón, vamos a colocarlo a mano, así el alto, que tenga más o menos este conjunto de celdas para que me deje ver el código de barras. Creo que me extendí mucho, vamos a subirla por aquí más o menos para ver dónde me deja traerla. Y voy a utilizar este código de barras, fíjate que yo tengo por acá este código de barras que acabo de crear y le voy a colocar la fuente libre barcode EAN 13 y fíjate que ya me la traduce. Entonces voy a subirle el tamaño, pum, 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 creo que así ya es lo máximo que me puede dar, tú luego la imprimes y fíjate que de momento, si yo vengo acá, pues dice, bueno, esta sería la fuente, una barra gruesa por aquí, aquí tendría la barra gruesa, pero esta tiene una barra en el medio y tiene otra barra en el medio, fíjate, barra en el medio, barra en el medio y barra en el medio, yo podría decir, oye, esta fuente está como mala, no, lo que pasa es que estamos traduciendo el código de manera incorrecta, para poderlo traducir de manera correcta y para poderlo hacer de manera correcta, fíjate que si yo lo hago, esto es lo que te voy a demostrar y para hacerlo de manera correcta, necesito tomar los siete primeros dígitos del código, que en este caso vendría siendo esto, estos primeros siete dígitos, y necesito colocarles un asterisco y luego a lo último colocarles un más para colocar dígitos de escape dentro de la fuente según el protocolo para que me coloque la barra de adentro con el fin de poder identificar, así según el estándar, el prefijo del país y el prefijo de la empresa, es decir, el prefijo de la empresa es el que pidió el código de barras y el país es el GS1 local. No es que es, es que porque el país tiene un código, no, el GS1 local de tu país va a tener un código en el que está inscrito en el global, en el GS1.org, que es donde está el protocolo Bien, entonces el dígito o el prefijo del país es el código de la casa local que te ofrece el código de barras GS1. Entonces, para ello voy a venir aquí al Excel y lo que voy a hacer es utilizar a la función de apilamiento en horizontal y voy a tomar los siete primeros dígitos y luego voy a apilarles el dígito de asterisco. Y seguidamente voy a colocar los 6 dígitos a continuación y voy a cerrar olímpicamente con un carácter de suma. Y fíjate ahora que el nuevo código de barras, en este caso el extendido, pero que sigue siendo EAN13, sería la concatenación de estos 13 dígitos. En este caso, 13 o 15 dígitos serían los 13 numéricos que traducen a sus letras según los subset de la tabla. Y posteriormente, los dígitos de salida, que en este caso es el. Asterisco y el más para colocar las barras. Si yo vengo y copio el formato, esto ya se parece mucho más al que aparece en Internet. Una barra al principio, una barra en el medio y una barra al final. Vamos a colocarlo por acá, un poquito más grande, para que se vea de unos 19 puntos, 19 con 11. Vamos a ponerle así, tal cual. Y fíjate que el protocolo ya no se equivoca. Entonces yo tengo aquí el código con una barrita. Aquí tengo dos barritas, una pequeña línea y una línea gruesa donde está el 4. Entonces aquí tengo una barrita, una línea suavecita y una gruesa donde está el 4. Y termino aquí debajo del 5 como en el rabito con una línea gruesa. Aquí tendría con el 5 una línea gruesa. Mil disculpas ahí que se vio en la pantalla. ¿Cómo poder interpretar con la pistola de tu lector de código de barras para que la envíen en al sistema? No vayas a concatenar, por favor, el número de 13 dígitos porque no traduce. Fíjate en este punto que si yo llego y concateno acá el valor, vamos a concatenar el valor numérico, la fuente, ninguna fuente va a operar correctamente, esto te va a devolver un conjunto de números porque los números no están con la especificación de la tabla y la tabla obviamente es la que me permite a mí organizar el set y el subset así como lo dice la especificación para poder tener siempre el número del set para los últimos seis dígitos de derecha a izquierda, obviamente, y luego 7 hasta 12, enumerando de derecha a izquierda, en donde voy a tener un valor no imprimible o un valor no traducible, más bien no imprimible, no no traducible que lo voy a utilizar como dígito de búsqueda para buscar dentro de la tabla, según como lo trae la especificación. Tienes que leerte estas 509 hojas, bueno, no todas, serían como unas 200, que esto le dan 13 porque aquí están todos los protocolos. Y no más, pues esto es básicamente lo que es la traducción eh, del protocolo. Recuerda muy bien que no puedes concatenar los números o no puedes traducir con la fuente los números después de corroborar el dígito de verificación. Tienes que hacer la traducción, tienes que agarrar y traducir cada uno de los valores dentro de las tablas que ofrece el GS1 y el protocolo y su especificación para que puedas traer el número del código de barras correcto y pueda tu pistola o tu lector de código de barras al intentar leer este conjunto de símbolos o este conjunto de glifos, no importa cuál lea, devolver los 13 dígitos que en este punto constituyen el código de barras. El código de barras bruto o el código de barras normal o el número que traduce, sí sería la concatenación. Esta sería el número que se encuentra en la parte de abajo que identifica tu número de producto o identifica el producto dentro del sistema de información de tu aplicación o de tu empresa, el sistema de información que contiene la aplicación dentro de tu empresa. Ese es el número que va a estar guardado dentro de la base de datos, pero criptográficamente y pictográficamente tienes que traducirlo a un número o a un glifo, perdón, que puede entender la pistola del código de barras o el lector allá óptico del código de barras con las tablas que ofrece el EAN 13 para hacer la traducción. Ahora bien, si tú te pones a inventar el número de código de barras si y tomas todo el protocolo y lo calculas, no es seguro que este número lo esté utilizando otra empresa en otra parte del mundo, posiblemente si sí lo haga. Si lo vas a utilizar para vender tus productos de manera comercial, en donde tú pagas impuestos o lo que sea, lo mejor es que le pidas al GS1 local que te dé o compres los números, en este caso que representan tus códigos de barra. Sin embargo. Si es para nivel interno, si vas a identificar productos de nivel interno que nunca van a ser vendidos simplemente como materia prima, entre otros, entonces puedes utilizarlos sin ningún problema. Es la pregunta que me hacen. ¿Puedo utilizarlos para identificar un producto que le voy a vender a una empresa? Imagínate un almacén de superficie. Entonces tú te inventas este número y este número ya lo tenía asignado a una empresa que fabrica lápices o una empresa que vende productos lácteos. Y es el código de barra de un yogur. Entonces, cuando te compran el producto, te van a pedir la identificación del código de barra del producto que le está haciendo. Y si coincide dentro de la base de datos con un número que así ya han pagado otras organizaciones, pues obviamente es que te van a rechazar el producto dentro de la tienda. Entonces, si vas a manejar de manera interna códigos de barra para identificar tus productos de manera interna, materia prima, Jálate este protocolo baja la fuente de manera gratuita, no importa, sigues el protocolo de intercambio para poder hacer la conversión y posterior traducción, es decir, criptografía y luego, bueno, lo que dije acá era una criptografía y algo con la imagen para poder traducir la tipografía o algo así había dicho, que lo tenía ahí en la mente, pero ya lo olvidé, para devolver el glifo correspondiente que va a leer la pistola del código de barras. Espero que este tutorial pueda serles muy útil a todos ustedes y puedan emplearlo en sus casos particulares con Excel, mis amigos. Muchas, muchas gracias, muchas bendiciones para todos. Y eh, como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.